Bien, pues el comunicado que tenemos para todos ustedes es el siguiente. Los nuevos juniors del gobierno federal. Hoy, de nueva cuenta, salen a reducir actitudes de hijos y nietos de políticos priistas que piensan que por el hecho de ser hijos de papi pueden ofender, golpear, cerrar restaurantes, presumir viajes y lujos sin medida. Como fueron los casos de la hija de Peña Nieto y la prole, la lady de Profeco, los lujos sin medida de los hijos de Romero de Champs y ahora el nieto golpeador del Procurador General de la República, Lord Sear del Cuillo. Hecho que indigna, golpear a una mujer no tiene justificación. La violencia contra la mujer es quizá el hecho más indignante de todos los derechos humanos. Además, queda demostrado que quien comete este hecho no tiene nivel educativo, ni social, ni económico. Abogado de la Nación, así se le llama al procurador, representa al país y es el encargado de investigar los casos en los cuales un ciudadano viole los derechos humanos de México. Este país ha firmado tratados internacionales en derechos humanos. Además, es un bien tutelado en nuestra Constitución. Entonces, Murillo Karam debe investigar a su nieto. No es creíble su argumento que no tiene facultades cuando la principal función de un procurador es tutelar el bien social de todos los mexicanos. Estas acciones son recurrentes en los gobiernos del PRI, solo que ahora ya no las pueden esconder gracias a las redes sociales. Piensan que pueden actuar con la misma impunidad del pasado. Estamos cansados de escuchar que todos somos iguales ante la ley, que no hay impunidad. La sociedad espera castigo a este junior y a todo aquel que viole los derechos humanos. Este es el derecho.